Hola y bienvenidos a este vídeo de Bankinter Análisis y Mercados, en el que actualizamos nuestro escenario inversor y recomendación sobre Grifols. El motivo que nos impulsa a grabar el vídeo es la reciente publicación de los resultados del año 2022 de la compañía. El 2022 ha sido un año de transición para Grifols, año en el que persisten algunos de los problemas que aparecieron durante la pandemia y que esperamos se resuelvan favorablemente a partir de finales de 2023. Por darnos un breve repaso a las principales cifras del año 2022, estas muestran un crecimiento de ventas de un más 23%, mientras que el EBITDA aumenta un 27% y el beneficio neto un más 10%. A pesar de estos crecimientos, el beneficio neto se sitúa un 66% por debajo del año 2020. Para 2023, la compañía espera crecer en ventas entre un 8 y un 10% y un 15% en el EBITDA. Son cifras que nos parecen factibles y que están incorporadas a nuestras estimaciones. Volviendo a los resultados, nuestra valoración de los mismos es positiva. La recuperación de ventas es algo esperanzador, pero los márgenes apenas mejoran. Es una decepción y creemos que lo harán en 2023. Lo más positivo es la recuperación tras la pandemia en el volumen de plasma recogido. Además de esto, un plan de mejoras de eficiencia, recorte de costes y de reducción de un endeudamiento que sigue siendo elevado contribuirán a que los beneficios mejoren a partir del cuarto trimestre de 2023. La reciente dimisión de Steve Meyer, tras poco más de 3 meses como presidente ejecutivo, ha generado incertidumbres y ha contribuido a que la cotización baje, lo que supone una oportunidad para comprar. Nosotros aprovechamos para reiterar nuestra recomendación de comprar y precio objetivo de 16 euros por acción para Grifols. Muchas gracias por su interés en este vídeo de actualización y nos vemos próximamente.